Marco, ¿qué partido? Muy peleado, muy duro. La verdad que sí. Por algo, digo, por algo están los dos donde están y bueno, por ahí así es falta también. Más allá de los partidos que se han ganado, indudablemente que ganarle a este equipo, que es el último campeón, es un equipo que ha quedado demostrado que juega bien, pero creo que el Deportivo hizo bien las cosas. La verdad que sí, juegan muy bien ellos, es un equipo muy sólido. Creo que manteniendo la línea que llevamos, vamos a ir bien, pero ellos tienen un muy buen equipo y fue muy difícil, la verdad que sí. Bueno, indudablemente que el Deportivo también ha sido difícil para ellos, ¿no? Por la forma que se ha dado. Ahora hay que pensar en lo que viene, ¿qué sacan? Sí, vamos a seguir preparándonos como hasta ahora. Esto es una cuestión a largo plazo, seguimos entrenando, seguimos esforzándonos. Y bueno, nada es gratis, esto es con mucho esfuerzo de parte de los jugadores. Ellos tienen estas victorias que llevan se las merecen, porque la verdad se esfuerzan mucho. Un partido que, digo, ha tenido todos los condimentos, ¿no? Porque ustedes lo viven porque es el juego en sí. Los que estamos afuera lo vivimos también porque sabemos por ahí cómo se entrena, cómo se trabaja, cómo hacen ustedes todo esto acá. Y indudablemente le contagia a los medios, contagia que el Sportivo en este caso se haya quedado con este juego, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que están haciendo una gran labor los chicos. Esto es indiscutible, ellos se esfuerzan mucho y todos aportan para el equipo. Todos para un solo equipo, es así. Lamentablemente hay partidos donde pueden jugar todos, hay partidos donde no pueden jugar todos. Siempre cuando llego al vestuario lo primero que hago es pedirle disculpas a ellos, porque la verdad que uno por ahí se limita con algunas cosas, pero bueno, estábamos buscando la victoria y quiero seguir ese camino. Bueno, felicitaciones por esto, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias.